12 PM Noticias. Entérate de lo más relevante ocurrido hasta el momento. Para este recorrido informativo queda con ustedes Yasmín Islas. 12 PM Noticias. Buenas tardes, qué gusto saludarlos en este jueves 26 de mayo del 2022. A ver qué dice el Weather Channel, cómo está la temperatura, 31 grados centígrados, fíjese que está aguantable el clima, está 31, yo les digo, cuando pasa de 30 grados ya está el calorcito impresionante. Yo con abaniquitos a gusto, tranquila, no, la verdad no, con abanicos la podemos sacar todavía adelante. Una temperatura de 31 grados centígrados en ese momento, vamos a tener una máxima de 33 y tuvimos una mínima de 16 grados. Se fue la semanita, jueves ya. ¡Ay, qué fabuloso el programa de Mirna Pineda! Que se transmite desde allá, desde Estados Unidos, y nos conectamos con ella. Ahorita, como ya les había comentado en semanas anteriores, ella vive en Arizona, en Phoenix, Arizona, pero anda, va a vivir por 6 meses allá en California. ¡Qué padre, ¿verdad? Ufa, malaya, viajar de aquí para allá, para acá y poder trabajar desde donde uno viva. Qué suave. Bueno, pues espero que hayan disfrutado también de este programa que acaba de pasar con Mirna Pineda. La verdad que aprendemos muchísimo y hay que cambiar ese chip. Me gusta mucho, la verdad, porque nos ayuda, nos da otra opción de cómo nos han enseñado a lo largo de la historia nuestros padres, nuestros antepasados, las cosas, y tener una opción distinta para poder ir cambiando ese chip está a todo dar. Bueno, antes de empezar con la información, vámonos con nuestras plataformas digitales y nuestras líneas telefónicas. Claro que sí, el número en WhatsApp es el 645-34-05501, el número en cabina es el 645-101-2833, y en las redes sociales nos puede encontrar en YouTube como El Mineral TV Cananea, en Facebook como elmineral.com.mx, en Twitter como elmineral.com.mx, @elmineral, en Instagram como Oro Radio 107.3 FM, el Facebook de Oro Radio como Oro Radio, y en la aplicación que tenemos en la Play Store como Oro Radio de Yasmín Islas. Oye, no, fíjate que abrí la otra aplicación que abrí, era la aplicación del celular. La aplicación del Weather Channel dice que estamos a 32 grados centígrados y que hoy entre 3 y 4 de la tarde vamos a alcanzar una máxima de 34 grados centígrados. Ya, el calorcito está aquí, pero fíjese, bueno, para quienes estamos en oficina sentaditos, pues es otra historia, ¿no? Con el abaniquito a gusto. Pero quienes trabajan al aire libre, bajo el rayo del sol, pues sí, ahí sí es otra historia, ya el calorcito haciendo de las suyas. Vámonos con la información, ahora sí, ya que empezó el calorcito, pues vamos a empezar a registrar temperaturas arriba de los 30 grados y con ello también el consumo de más agua, en todo sentido, ¿no? Desde que tomamos más agua, para regar las plantas también, que para las albercas, acuérdese que va a haber multas para quienes tienen albercas en sus casas y que luego no nos anden diciendo que no se les avisó. Bueno, un día una señora loca, alterada, oiga, que usted nos reportó que, ay, Dios mío de mi vida. A ver, le digo, ¿qué? No, si la gente cuando anda lunática o vive lunática, ¿no? Y que usted nos reportó, que no, le digo, ni sabía que existía usted, oiga, le digo, ni sabía. ¡Ay, qué bárbaro! Pero mire, sí, repórtelos. Y me hubieran dado ganas de decirle, no la reporté, pero ahora sí la voy a reportar, ¿no? Ay, gente loca, pues la cuestión aquí es que no nos gusta respetar la ley, no nos gusta obedecer, no nos gusta. Aquí no, mis chicharrones truenan y eso se tiene que hacer. ¿Y por qué me multan? Y bueno, ya sabrá ese chip que tenemos en Cananea, que ha sido tan arraigado durante generación y generación, padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y
Y el gen sigue ahí, ¿no? Heredando a que estar en contra de todo y de todos y no respetar la ley. No se les olvide que les avisamos. Le hicimos una solicitud ahí a Bernardo Morales a ver si en el transcurso, pues ya es mañana, es viernes, a ver si lo podemos tener en entrevista para precisamente platicar al respecto con él de el aumento significativo que se vive cuando aumenta el calor en el consumo del agua. Y en ese sentido, fíjese que el gobernador también hizo un pronunciamiento al respecto y dijo el gobernador ayer que cuidáramos el agua, respecto a la sequía que estamos viviendo, pues que este asunto, aun cuando el gobierno del estado ya tiene proyectos para que en los diferentes municipios se pueda combatir lo de la sequía, y también la distribución del agua, el gobernador ayer lo mencionó, e hizo un llamado a la población para que se cuidara el agua. Y mire, esta nota que viene publicada aquí en el Imparcial, que dice: crisis del agua en Hermosillo, sequía agrava la falta del vital líquido en la capital de Sonora. Dice: la sequía afecta la disponibilidad de agua en Hermosillo, lo que complica el suministro a los usuarios, y se depende de las lluvias para cumplir con la distribución, señalaron autoridades estatales y municipales. Está muy crítico, si no llueve las condiciones pueden empeorar, le estamos apostando a que va a llover, pero sí, dependemos básicamente de las lluvias, destacó Jesús Carrillo Rojas. El año pasado no llovió, por eso estamos en esta crisis tan fuerte, entonces sí dependemos al 100% que nos llueva, dijo, para poder pensar en cerrar bien este verano y sobre todo aspirar a tener un verano el próximo 2023 mucho más benigno, fue lo que puntualizó el coordinador de operaciones de agua allá en Hermosillo. El gobernador, como le mencionaba, Alfonso Durazo Montaño, dijo que se inició con una situación muy grave de sequía, sin embargo, se ha ido reduciendo la gravedad del pronóstico de tal manera que en algunas regiones del estado pudieran darse lluvias a partir de la tercera semana de junio. Pues ya en junio tradicionalmente, ¿no? Se esperaban las lluvias porque el año pasado, el antepasado, pues ha sido muy poca la lluvia que ha caído, pero también desde el gobierno federal y gobierno estatal han hecho lo propio. Ya ve que ahora sobrevuela, ¿no? El cielo y empiezan a inyectar algo en las nubes para que empiecen a llover. Esa técnica que han implementado desde el año pasado prácticamente, pues ha ayudado un poco, pero la sequía, mire, va a estar ya está. Ahí hay que preguntarle a los agricultores, a los ganaderos, a ver, que ellos sí son los que saben cómo está la situación, porque precisamente de ello depende todo lo que es la agricultura y la ganadería. Pero pues aquí en la ciudad hay que cuidar el agua, oiga, sí, yo entiendo que llegue el calorcito, que todos queremos tirar el agua, andar regando por todos lados, andar lavando los carros también, el llenar las albercas, y en ese sentido, pues son otros tiempos, hay que cuidar el agua, por favor. Bueno, son las 12:14, y en otros temas, se firmó el contrato colectivo de trabajo con el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento. En la firma estuvo presente el alcalde Eduardo Quiroga Jiménez, el secretario del ayuntamiento, el licenciado Jesús Maitorena Costa, la síndico, la licenciada Viviana Cruz Munguía, el secretario general del sindicato, Francisco Daniel Sierras, y además integrantes del sindicato. Excelente relación. Lili Rendón, muy bien, no la agendamos acá, no checaste en el guión, Miranda. Lili Rendón, la tenemos en la línea telefónica, allá encargada del Parque Tamosura. Lili, qué gusto saludarte, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, Yasmín, tía, gusto en saludarlo también. Igualmente, platícame, por favor, ¿qué traen de novedades por allá? Pues precisamente el día de mañana tenemos la Expo Emprendimiento,
Ajá. Es un evento, pues la verdad, muy bonito, muy motivante para aquellos emprendedores que debido a pandemia y otras circunstancias han iniciado negocio en su casa, ajá, atendiendo desde su domicilio con ciertos proyectos. Y lo que hace Tamosura en este caso es brindarles la posibilidad de traer su proyecto para externarlo a la comunidad y darse a conocer. Les proporcionamos el medio, que es el parque, el salón de eventos, los capacitamos en tema de emprendimiento, uh-huh, y los invitamos a venir a poner exposición de sus productos para que la comunidad los conozca, los empiece a reconocer, y sobre todo que puedan ellos vender el mismo día del evento o hacer negociación con cualquier persona que quiera revender su producto. Oye, qué maravilla, Lili. Mañana será esto, cualquier emprendedor puede acudir y llega nada más, o tiene que agendar, o cómo puede darse de alta para que esté ahí con ustedes. Mira, Yasmín, es un proceso anterior al evento. Realmente aquí ya se cerró el registro para el evento de mañana. Okay. Pero es muy probable que para antes de que cierre este año hagamos otra expo, porque la verdad es un proyecto muy muy demandado por los emprendedores. Uh-huh. Inicialmente el año pasado, cuando arrancamos con este evento, teníamos registrados solo 18 emprendedores. Uh-huh. Y te voy a decir que ahorita la base de datos anda alrededor de 70, 75 emprendedores, caray, locales. Pues ha subido de manera significativa, y mañana entonces ahí en el salón de eventos del Parque Tamosura, ¿de qué hora me dices? Es de 4 de la tarde a 9 de la noche, va a haber expositores de alimentos, de ropa para bebé, de zapatos, de joyería, de producto natural, uh-huh, de pastelería, de cafeterías, de artesanías. También tenemos, incluso te voy a decir que tenemos personas de la tercera edad que están participando con nosotros con sus emprendimientos de algún taller o alguna manualidad que ellos saben hacer, bordar, tejer, carpintería. Tenemos una agencia de viajes. Hay infinidad de casas constructoras nuevas, proyectos que nacieron arrancando el año, y ya están queriendo pues que la comunidad venga, los conozca y vean todo lo que ellos pueden hacer por la comunidad. Perfecto. Oye, que me parece fabuloso que haya un espacio donde los emprendedores puedan dar a conocer sus productos, porque pues esto poco ocurre en Cananea. Si no es a través de sus propias redes sociales, pues no nos enteramos. Es realmente un gran apoyo y empuje el que se le va a dar a todos los emprendedores de la localidad, y hay que ir mañana de 4 a 9. Exactamente, tenemos grupo en vivo durante el evento, va a participar con nosotros Cuarta Nota Versátil, ajá, con la idea de pues que la gente, la familia venga, conviva, pasen un rato agradable y pues compren, conozcan todo lo que nuestros emprendedores de Cananea y de la región tienen para ellos. Perfecto, pues te agradezco mucho, Lili, que nos hayas tomado la llamada y que nos hagas la invitación. Sí, invitarlos nuevamente a la comunidad que vengan mañana al Parque Tamosura, desde 4 de la tarde, 9 de la noche. Vengan con la familia, con los niños, con los abuelitos, para que vean todas las actividades y los proyectos que tienen los emprendedores de Cananea aquí con nosotros. Perfecto, muchas gracias, buenas tardes. De nada, igualmente, bonita tarde, Yasmín. Hasta luego. Oye, hasta qué luego. Qué padre esta actividad. Hay que ir mañana. No lo había metido al guión, no había visto hasta ahorita que lo metiste tú, se me había olvidado, pero qué padre la información. Mañana, mire, pasa una tarde agradable. Aparte, ve 70 emprendedores. Antes había 20 y tantos, nos dice Lili. Y la cuestión aquí es que, pues, le estamos apostando también, consuma local, le estamos apostando al mercado local. En ese sentido, la verdad, que durante la pandemia sobrevivimos gracias al comercio local, que fue también, bueno, y a la empresa que genera empleos también, pero el mercado local que siguió generando los empleos también, una fuerte cantidad de empleos locales que genera el comercio local, y ahora también emprendedores. Qué bien, me parece fabuloso, cerca de 70 que hay ahora inscritos. Y con ese esfuerzo
que sin duda alguna, todo va a ser bienvenido en los productos, pero esas ganas de salir adelante de las familias cananenses es a lo que más pues aplaudimos, ¿no? Lo que los felicitamos, la verdad, no es fácil ser emprendedor, ¿eh? Es más fácil ser empleado, llegar, sentarte, recibir órdenes de trabajo y ahí se ven, te vas. Porque ser emprendedor es no tener vida, darle primero los salarios a tus empleados, si tienes para tu casa bien, si no también, pero tienes un sueño e ir alcanzando ese sueño. Ser emprendedor no es fácil, no es fácil y nadie dijo que fuera fácil la vida, pero la cuestión es si tienes las ganas, si tienes las herramientas, pruébale y quien quite y pegue. Sí, chicle y pega, porque si te pega el producto, pues ya que eso sí no como dice, no consta para que obste, dice, que el ser emprendedor es estar 24, se quejan por las 12 horas de trabajo, ¿no? Ser emprendedor es estar 24/7, 365, ¿eh? En la noche que llegas a tu casa como emprendedor, dices, se me olvidó esto, apuntas. Se me olvidó esto otro, apuntas. ¿Qué voy a hacer mañana? Esto. O sea, el ser emprendedor es estar constantemente innovando, constantemente retándose a uno mismo, dar más. Cuando eres empleado, gusto. Llegas, te sientas, a veces hasta ni ganas traes de trabajar, ahí te pones a jugar, ¿no, chamacos? Qué calladitos se quedaron, ¿verdad? Qué hubo, les creen que no me doy cuenta, ¿verdad? De todo me doy cuenta. Y la cuestión aquí es apoyar al comercio local, apoyar a los emprendedores. ¡Qué padre! Me encanta este tema de emprendimiento, ¿eh? Me fascina, la verdad, es lo mío, es este asunto del emprendimiento y de las ganas que se le tienen que echar para salir adelante y cuando tienes un sueño, alcanzar ese sueño, uff, es una chulada. Bueno, a ver, oye, a ver, ¿qué horas son? 12:22, me da tiempo para hablar de este tema. Dice el periódico Expreso que ya están los requisitos de la convocatoria para la contratación de médicos especialistas. Si tiene familiares médicos, luego póngase las pilas, dígale, corra la voz. Dice, el gobierno federal anunció una convocatoria para la contratación de 13,765 médicos especialistas en todas las instituciones de salud del país. Los médicos especialistas interesados tendrán hasta el viernes 3 de junio para hacer su registro. Las plazas con mayores lugares son internistas, 1,753. Urgenciólogos, 1,728. Ginecología y obstetricia, 1,572. Bueno, dice las bases de la convocatoria para la contratación de médicos especialistas. Aquí le va. 1. Principios de la convocatoria. El ingreso se desarrollará en estricto apego a los principios de legalidad, transparencia, eficiencia, objetividad, calidad, imparcialidad y equidad de género. 2. Requisitos de la convocatoria. Podrán participar aquellas personas que cumplan con los siguientes requisitos. Para ser médicos especialistas, identificación oficial con fotografía, 3 fotografías recientes, acta de nacimiento, comprobante de domicilio y cédula o comprobante de la especialidad médica. Oye, pues hasta ahí está fácil. Bueno, no tan fácil, porque para tener la cédula es que ya hiciste la titulación, que ya hiciste tus prácticas, que ya hiciste absolutamente todo. O sea, que ya eres un profesional, ya no eres estudiante, pues. Dice, egresados de la generación 21-22 de instituciones del sector público o de organismos públicos descentralizados, los requisitos, diploma institucional de la especialidad emitido a nivel estatal o federal, de instituciones del sector privado, constancia institucional de la especialidad, únicamente se atenderá a egresados de instituciones reconocidas por la Comisión Internacional para la Formación de Recursos Humanos. Caray, es la cifras, ok. Egresado de las generaciones anteriores, título y cédula de licenciatura, así como título y cédula para ejercer la especialidad a la que solicita ingreso. En caso de ser extranjeros, deben cumplir
estrictamente con los requisitos establecidos para candidatos de nuevo ingreso, así como validación de estudios de la especialidad por parte de la Secretaría de Educación Pública, tarjeta de residente permanente o tarjeta de residente temporal con permiso para trabajar. Ahí está, ya salieron los requisitos de las convocatorias para contratar a médicos en la República Mexicana y en todos los estados, por supuesto el estado de Sonora. Bueno, pues para que no nos estemos quejando, ¿no? De ahora que el presidente de la República, cuando dijo que se iban a traer médicos cubanos, pues los médicos mexicanos empezaron a quejar. Y en ese sentido, pues sí, la cuestión es si irán a querer venirse a regiones alejadas, así como es Cananea, Bacuachi, Naco, que donde somos, ¿qué? 33,000, 40,000 habitantes. Ahí está la pregunta, si los especialistas de esos niveles, de esas magnitudes, con esos currículums, van a querer venirse a ciudades pequeñas a traer su conocimiento. Esa es la pregunta del millón, dijera. Bueno, vamos con patrocinadores, Jair. Vamos a agradecerle rapidísimo a Fumitécnica Cananea. Nuestra especialidad es proteger a tu familia de las molestas plagas propias de esta temporada de calor. Llama y cotiza sin compromiso, con gusto te atenderemos. Ponemos a tu disposición los siguientes números: el de oficina 645-109-0572, el de celular 645-34-022-98, o puedes enviar inbox a Fumitécnica Cananea. Resultados al momento y la mejor calidad en el servicio. Somos una empresa 100% confiable. Y vamos con Luces IO, que te moderniza y te pone. ¡Ándate! Tienen todo tipo de iluminación para tu casa, oficina, automóviles, negocios y mucho más. También tienen iluminación solar, cámaras de seguridad. Asimismo, manejamos tecnología inteligente como Alexa tercera y cuarta generación, apagadores, touch, interruptores, tomacorrientes, Wi-Fi, todos compatibles con Alexa. También contamos con tiras, bocinas y hileras RGB y una gran variedad de productos. Y para que te administres y pagues menos en la CFE, te asesoramos completamente gratis. Te esperamos en Nezahualcóyotl 25B en la colonia agropecuaria, abajo de los Ranchitos, con horario corrido de lunes a sábado desde las 9 de la mañana a las 7 de la tarde y los domingos de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Puedes comunicarte a los teléfonos 645-109-1984 de oficina o al celular 645-104-7732 y te invitan a que lo sigas en su página de Facebook como Luces IO. Bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias a todos nuestros patrocinadores. De verdad, muy, muy agradecidos con Panadería El Gran Danés, con el pico dulce. Ay, mira, se me hizo agua. Se me hizo agua la boca con un panecito ahí de Panadería El Gran Danés. Uf. Bueno, también con el pico dulce. Un vinito tinto no me caería mal. Con un corte así. También agradecemos a Taquería La Pasadita, a Taquería El Estadio, a El Granero, a Tortas El Nano, a Luces I.O., a Fumitécnica Cananea, Paquete Llegue Express, a Hot Dogs La Familia, a Nuevo Casa Lugo, muchísimas gracias, un saludo ahí a todos los bacanuchis. También agradecemos a Soldadura Rodríguez y a Boutique Algo Bello Pal Muñeco, muchísimas, muchísimas gracias. Oye, a ver, yo tengo una pregunta, ¿estamos listos para regresar a esta nueva realidad? ¿Tú, Jair, estás listo para regresar a esta nueva realidad en la que ya podemos hacer absolutamente todo? O sea, ya no tienes miedo ya a contagiarte. Pues por una parte no, porque sé que la mayoría de las personas con las que estoy conviviendo ya están vacunadas o sé que no están enfermas. Aquí, pero yo me refiero a abrirnos, o sea, a ver, si Japón, ahí leías la nota de la mañana también, sí, ¿no? Sí, si sí. Japón dice que después de 2 años de estar cerrado y no aceptar a turistas, ya va a abrir y en grupos, pues, no de que vaya de persona en persona, sino en grupos para recibir a turistas. Aquí que ya también empezamos a abrirnos un poco, que empieza a haber algunas actividades. Oye, el miércoles de serenata, ¿cómo habrá estado ayer? ¿No saben? ¡Lleno! ¿Pasaste por ahí, Miranda? ¡Míralo! Pues lleno, que lleno estuvo. Y a eso me refiero, o sea, ya estamos listos para estar
en eventos masivos, en obras de teatro, en actividades de ahorita, por ejemplo, que decíamos lo del Tamosura, también lo que lo que va a haber del octavo seminario minero. O sea, estamos listos para, y sin miedo ya, para integrarnos a esta nueva realidad. ¿Sí? Cuidándonos con cubrebocas, sí. O ya sin cubrebocas. No, pues cuidándonos un poco, ¿no? Con cubrebocas, ya creo que ya las medidas sanitarias que ahorita estamos utilizando, pues yo creo que ya son las mínimas, ¿no? Sí. Hay mucha gente que anda sin cubrebocas, otros sí. Que sí los traen. Ajá. Y pues yo creo que las personas que están, quizá, no sé, que traen algún sospechoso de infección, yo creo que se deberían de cuidar un poquito más, pero yo creo que ya. Sí, yo también creo que ya, que la cuestión, lo difícil ya pasó, que ya estamos viviendo en una nueva realidad. Sí, yo creo que yo sí voy a batallar un poquito como para así no el salir a los eventos, porque sí tengo pensado ir, pero ir con mi cubrebocas, seguirme cuidando, aunque me digan ahí va la loca del cubrebocas, ¿no? No le hace que sea la única. No, mire, no me quita ni el sueño ni el hambre. Prefiero que me digan loco enfermarme. Prefiero que me digan loco enfermarme. Exacto, prefiero que me digan loca enfermarme. Porque no me quitan ni el hambre, ni el sueño, que digan algo de mi persona. Ni la paz, ni el estrés que ya me tiene en la escuela. Ni la paz y la tranquilidad en la que vivo, gracias a Dios. Pero, sí, yo siento, a ver, ya se está abriendo todo, pues, o sea, ya el mundo se abrió de nueva cuenta. A ver, y la otra parte es, también ya estamos listos para viajar. ¿Ya estamos listos para viajar? ¿Tú crees que no? Híjole, yo digo que cuidándonos también. Bueno, no voy a ir a Japón, por supuesto. Sí, exactamente, también dependiendo al lugar que vayas. Pero, yo siento que después de 2 años y cacho, porque fue el 17 de marzo, ¿no? Que entramos en cuarentena, marzo, abril, mayo, 2 años, 2 meses. Yo siento que en ese sentido, pues ya estamos listos. A ver, la cuestión es que sí, estamos viviendo una nueva realidad. Ya tenemos que abrirnos también a la posibilidad de al menos ver otras caras, tener otras pláticas, ya no ver las 4 paredes de la casa y las 3 caras de la casa. Ya estamos en una nueva realidad y la estamos viviendo, la estamos palpando ahora, volver de nueva cuenta, no con toda la confianza de decir, pues bueno, hubo quienes no se cuidaron ni en la pandemia, hombre. Pero los que nos cuidamos en la pandemia, seguirnos cuidando. En ese sentido de decir, bueno, pues a ver si se me antoja ir de vacaciones, no sé. Pues es al aire libre también, pues a la playa o ir a comer a un bonito restaurante, salir ya también. Han sido 2 años muy pesados. Dicho sea de paso, muy pesados, ¿eh? O sea, vivimos una cosa que no estábamos preparados para vivirla, que nos adaptamos, sí, nos adaptamos por nuestro propio bien y el bien de nuestras familias, pero eso no quiere decir que no haya sido pesado. Sí fue pesado, pero bueno, la vida nos da la oportunidad de vivir una más allá de una pandemia. Pues vamos adaptándonos, también ahí está el mundo y las puertas del mundo están abiertas para nosotros, pero con todos los cuidados, ya empezar a quitarnos poco a poco ese miedo de ay, el que está acá me contagia y el que está allá me contagia, o sea, sí cuidándonos, pues con cubrebocas y listo, y en ese sentido que creo que hoy es la sesión en el Congreso, si mal no recuerdo, creo que hoy, para ver si ya definitivamente se va a eliminar el cubrebocas también en los lugares al interior. Vamos a estar pendientes de esa información, pero yo siento que ya, o sea, ya el mundo nos está abriendo también la posibilidad de volver a reunirnos con nuestras familias, de volver a viajar, de volver a realizar actividades, de decir, bueno, sobrevivimos.
y más allá de sobrevivimos, hay que vivir, no sobrevivir. No sé si me entiende la diferencia, búsquela ahí, búsquela. Una cosa es sobrevivir y otra cosa es vivir. Bueno, vámonos con nuestros patrocinadores, Jair. Vamos a agradecerle rapidísimo a Taquería El Estadio, que es otro rollo donde cuentan con tacos de asada, adobo de tripa, además de los burros, percherones, caramelos, lorenzas, quesadillas y nachos, y con un menú de lo más delicioso. Taquería El Otro Rollo está ubicado en el estacionamiento del Estadio Mártires de 1906 y carretera Cananea Bacuachi, pasando la comandancia. Está abierto de lunes a domingo de 5 de la tarde hasta las 4 de la mañana. Y vamos con el granero, se pone a tus órdenes para todo tipo de eventos, ya sea para bodas, quinceañeras, bautizos, piñatas, etcétera. En el granero también renta la palapa con asador para que disfrutes con tus amigos y familiares. Asimismo rentan las instalaciones para sesiones de fotos y cuentan con caballos de alta escuela como frisón, español y azteca. Están ubicados en kilómetro 69 pasando el ejido Zapati. Para hacer tus reservaciones puedes comunicarte al 66 23 65 24 27, y los puedes seguir en sus redes sociales como en Facebook como El Granero y en Instagram como elgranero.mx. Y vamos con Tortas El Nano, las más reportadas de la ciudad. Tienen las tradiciones de jamón con queso, pierna mixta, milanesa y de pechuga, y sus especialidades de carne asada, la torta, la chilanga cubana, la mariachi y la suprema. Y todas acompañadas de papas a la francesa, y por si fuera poco puedes probar su variado menú de hamburguesas y puedes preguntar por ellas y la bebida de tu predilección. Están ubicados frente a la estación del ferrocarril donde se unen la Sinaloa y Campos Mineros en la mera esquina, o bien pídelo a domicilio marcando el 645-33-183-19 y abren de 10 de la mañana a las 10 de la noche y descansan los miércoles. Tortas El Nano, que te esperan con las tortas más reportadas de la ciudad. Nos habla Lili ahí, nos dice que sí, que está de acuerdo también ella en que ya estamos viviendo una nueva realidad, y en ese sentido, que no bajemos la guardia, nos dice que nos sigamos cuidando. Pues sí, sí, los que nos cuidamos siempre, Lilia, porque hubo quienes nunca se cuidaron y no les pasó nada, tan suertudotes, y eso sí, les voy a ser muy sincera, sí me dio una envidia ver a la gente en fiestas y todo en plena pandemia y uno encerrado, como dice la canción esa, con tres candados, como la puerta negra, así, cerrado con tres candados y mucha gente de fiesta que anduvo mientras inconsciente mientras fallecía gente. Y sí me daba envidia, sí me daba coraje, la verdad. Pero bueno, ya hay que soltar el pasado para ser felices. Afortunadamente aquí andamos, y nos dice Lilia, sí, pero hay que seguirnos cuidando, totalmente de acuerdo, Lilia. Bueno, se encuentra aquí con nosotros en el estudio Yarel Valenzuela de Casa Grande, bienvenida, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Yamil, por la invitación. ¿Sí se oye el micrófono? Se oye. Listo. ¿Qué tal? No, muchas gracias, Yasmín, por la invitación. Nosotros, pues, encantados de poder estar aquí cada vez que nos invitas. Y, pues, veniendo a platicarte sobre un proyecto que traemos. Platícanos de este proyecto. Es un curso gratuito de germinación de árboles frutales. Sí, así es. A ver. Pues, mira, te comento. Como parte de los proyectos de Casa Grande, tenemos varios que promueven, pues, educación, cultura, además, uh-huh. Y tenemos uno que promueve el cuidado del medio ambiente. Ok. Entonces, ¿qué es huertos familiares? Creo que ya me habías entrevistado acerca de eso, ¿no? Sí, sí. Entonces, ahora, como parte de las actividades, traemos este taller para que la gente aprenda, pues, desde cero, con una semillita, pues, cómo germinar, ¿no? Claro. ¡Qué padre! Ya teniendo, sí, súper padre. Entonces, pues, desde tener ahí la semillita, a lo mejor de manzana, de limón, de albaricoque, lo que sea, pues, cómo poder germinar para realmente tener un árbol frutal en casa. Oye, y bueno, el taller va desde cómo mover la tierra y hacerle para que pueda germinar, ¿no? Cualquier tierra te da también, ¿no? No, sí, también, okay. Pues todas las condiciones, el clima, pues en qué parte poner la semillita y todo eso, ¿no? Y el sol y así. Todo tiene que ver. Sí, así todo, y bueno, te comento, es el día de hoy por la tarde, a las 5 de la tarde, vamos a estar en el área verde enfrente del lago y de Parque Tamosura. Ah, muy entonces, bien. Entonces, pueden ir niños, jóvenes, es abierto para la comunidad en general. Y es gratis. Es gratuito, lo único que tienen que llevar es a lo mejor una pieza de alguna fruta,
que a ellos les gustaría pues empezar a germinar para tener en su casa, mira. Y ya pues ahí les enseñamos. Perfecto, hoy a las 5 ahí frente al lago del Parque Tamosura, y para que se les capacite. Yo decía en días anteriores esta situación que se está viviendo de la hambruna mundial, también podemos combatirlo, y el aumento y la carestía en los productos, también podemos combatirlo a partir de tener nuestro propio huerto en casa. Sí, sí, claro, o sea, de hecho es parte de los objetivos de este proyecto, ¿no? Uh-huh. Promover el cuidado del medio ambiente, pero también el autosustento en los hogares, ¿no? Uh-huh. Y también, pues, estar seguros de que lo que sembremos, pues, es totalmente orgánico y saludable. Perfecto, muy bien, pues, Yareli, te agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación, que vengas a hacernos la invitación. Muchas gracias a ustedes y los esperamos. Perfecto, muchas gracias. Vamos con música, Yair. Vámonos con música, tenemos una melodía muy buena para el día de hoy, para ponernos a bailar. Es una melodía de una banda legendaria de la Sonora Santanera, claro, claro que por supuesto que sí. Vamos con algo de información. La Sonora Santanera, más conocida como la única internacional Sonora Santanera, es una de las agrupaciones mexicanas más importantes y famosas de la música tropical mexicana, fundada en el año 1955, originaria de la Ciudad de México, que se ha consolidado popularmente mediante un estilo singular influenciado por el danzón, el mambo, el bolero, la rumba, el cha-cha-cha, la guaracha y la cumbia, así como canciones que son parte de la memoria colectiva de México. El concepto fue creado por el músico y trompetista tabasqueño Carlos Colorado Vera, y vamos a escuchar esta melodía de La Boa, ¿no? Esta canción me pone bien feliz, bien contento para bailar, para ponerme un buen danzón, ¿no? Eso es todo, muy bien, tú muy bien, ella, tú muy bien, excelente, algo para levantar el ánimo, para bailar, ahí donde quiera que nos esté escuchando, a través de Oro Radio, porque a través del Facebook, a través de redes sociales, por aquello de los derechos de autor no podemos poner música, pero a través de redes nos vamos con algunas notas, algunos reportajes, regresamos, no se vaya, gracias por acompañarnos. Años de hoy antigua cárcel de Cananea. Como museo son 42 años, porque es de 1980 a 2022. Y ahora estoy festejando el pasado Día Internacional de los Museos, el 18 de mayo. Estamos haciendo unas representaciones muy dinámicas. Por ejemplo, de una de las celdas sale un preso de 1910, te cuenta su historia, te dice su nombre, te habla sobre la sala y ya pues se enriquece más, ¿no? Este recinto, porque ya te das cuenta quiénes estuvieron y en qué años estuvieron encarcelados aquí. Estuvieron prisioneros en esta cárcel. Entonces, en la mañana tuvimos una representación para niños de primaria y pues estuvieron varios presos contando su historia. Yo soy María Vega, hija de Guadalupe Vega y María Vega, natural del Fuerte Sinaloa. Fui declarada bien presa en 1910, que es que por abuso de confianza. Bueno, pues si robé, pues ya no lo vuelvo a hacer. Mi espíritu aún sigue aquí. Soy María Flores, hija de Higinio Domínguez y Petra Flores, natural de Mazatlán. Fui declarada bien presa en noviembre de 1910, que porque me robé un fonógrafo. ¿Ustedes creen? Yo quería escuchar música en mi casita. Mi espíritu aún sigue aquí. Son jóvenes de la preparatoria de las Alcárdenas que hicieron la representación de esos hombres y mujeres que estuvieron recluidos aquí en 1910. Por ejemplo, María Vega, que fue acusada de abuso de confianza, de robarse algo. O por ejemplo, esta Petra, María Flores, perdón, hija de Petra Flores e Higinio Domínguez, que por lo visto estaba reconocida por su padre, pero ella se mencionaba, y pues ella se robó un fonógrafo. Entonces cuenta ella su historia, y así
sucesivamente van saliendo presos de algunas de las sagas, te van contando su historia, por qué Inés habla de este lugar, y te dan una explicación de la saga. Eso es un recorrido más dinámico. Pues mira, aquí tenemos el tipo de Rayos X, que fue el primero en el estado de Sonora. Tenemos... Muy bien la rolita para levantar el ánimo, para bailar. Oye, a ver, ¿qué dice aquí? Llega el gobierno municipal de Canané. Ayer por la tarde, el alcalde Eduardo Quiroga Jiménez acudió a una invitación que le hicieron los vecinos de la calle 21 de marzo. En la reunión estuvo presente también el secretario... Ya la había dicho, ¿verdad? ¿O no? Dije otra. Ah, sí, era la del sindicato, ok, y estuvo presente el secretario del ayuntamiento, licenciado Jesús Maitorena Acosta, y el director de obras públicas, el ingeniero Jesús Gálvez. El alcalde y los vecinos estuvieron de acuerdo en la importancia de la limpieza, además de que el alcalde dio instrucciones de que se atendieran las solicitudes a la brevedad posible. Perfecto, allá ande Lalo. A ver, ¿qué más dice aquí el ayuntamiento? Ah, un servicio social, atención, se solicita donación de sangre O positivo o de O negativo para la señora Aide Francisca Urrea Munguía. Requiere cirugía en el ISSSTE en Hermosillo, apoyemos. ¿Qué dice? Más información al 645-33-087-11. Ahí está. Bueno, vámonos con más información cuando son las 12:46. Que también a través de la Casa de la Cultura Luis Donaldo Colosio Murrieta se hace extensiva la invitación a toda la población para asistir al evento Notas al Aire Libre, una muestra del alumno del taller de música del alumnado. ¡Ay, qué padre! ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Qué? A ver, en el Parque Tamosura. El domingo 5 de junio, les digo que ya, ahora sí, toda la actividad que no habíamos tenido durante estos 2 años, pero bueno, lo bueno que son al aire libre estos, así como ayer el miércoles de serenata, que dicen que estuvo a reventar, yo la verdad ni pasé, ni vi, ni oí, pero dicen que estuvo a reventar. Domingo 5 de junio, de 4 a 6 de la tarde en el Parque Tamosura, Notas al Aire Libre, es a través de la Casa de la Cultura Luis Donaldo Colosio, una muestra del alumnado del taller de música, que qué talentazo está saliendo de ahí, el maestro, ¿cómo se llama? Ezra Miranda, Ezra se llama el maestro de música de ahí del Écar, un saludo ahí, qué talento la verdad, el maestro, y también para ayudar a los niños, a los jóvenes a sacar su talento. Bueno, en otros temas, Eduardo Ríos, veterinario, habla de los cuidados para las mascotas en este tiempo de calor. Nada, tiempo de calor, hay que, todavía no estamos en la temporada de tiempo de calor exactamente, ¿no? Hace calorcito, pero de eso hay que estar consciente. Lo que pasa es que ahorita hay muchos problemas de tos. Se llama tos de las perrelas o bordetera bronquiséptica, que en la tarde o en la mañana hace mucho calor, pero en la madrugada o en la noche refresca y eso le hace daño a los perros y contraen esa enfermedad. Considerando eso, pues hay que protegerlo de los cambios de temperatura todavía. Si igual, si lo tienen adentro de la casa y tienen prendido el aire, pues hay que tener cuidado. Si está saliendo hacia afuera, en el calor y adentro, eso también le puede hacer daño. Puede causar una pequeña irritación en su garganta y ocasionarle ahí un problema. Más. Lo primero y más importante es mantenerlo hidratado. El consumo del perro de agua, pues más en tiempo de calor aumenta. Hay que tenerle agua fresca. Si se tibia el agua, si se pone caliente, pues hay que cambiársela para que tenga siempre agua fresca. Es muy común en altas temperaturas, donde yo estudié en Obregón, le hacían pues cuadritos de hielo, como una paleta helada a base de frutas, de verduras. Creo que eso sale bien explicado en el internet de cómo hacer hielitos, por así decirlo, para los perros. También se refrescan mucho con eso. Hay que protegerlo del sol. Si bien el sol es bueno para los perros, secretan vitamina D con el sol, pero el sol en exceso también le puede dar un golpe de calor, deshidratarlos, generarle tumores de piel, más que nada si están muy expuestos al sol.
cabe mencionar que pues ahí estamos a la orden. Estás en 12 PM Noticias con Yasmín Islas. Ándale, pónganse a hacerle hielitos a los perros, chamacos, a sus mascotas de la casa. No, le estaba preguntando aquí a Miranda que hay una empresa, o había al menos, no sé si todavía existe aquí en Cananea, donde le hacían postres a las mascotas, a los perros. Y le digo, pues está más fácil ir a comprárselo, no está de más, ¿no? Comprarle un hielito al perro. También se lo merecen, pobrecitas, las mascotas. Bueno, oye, a ver, ayer me habló una persona, me dijo, no digas mi nombre, me dijo, ok. Y a su hermana le marcaron para extorsionarla, que hasta le hicieron llorar, que la pusieron muy mal, que... Y mire, así se las gastan los extorsionadores. Y no me voy a decir que, ay, porque son los mineros y que no tiene nada la señora, no tiene dinero, no tiene trabajo, no tiene nada. Y así es, al azar los extorsionadores. Y le hablaron a esta señora y le dicen, oye, pues, ya sabe cómo se las gastan, empiezan a embaucar que tu primo, y tu primo, el que vive, por decir, en California, el Carlitos, por decir. Y entonces le van sacando la información a uno mismo, va dando la información, ni siquiera le dijeron, tu primo Carlitos de California, no. Mi primo Carlitos, por ejemplo. O sea, uno mismo va dando la información. Hay que estar muy pendientes. Si no conoce los números, mejor ni los conteste. Esta persona se puso muy mal, empezó histérica a llorar. Y por el otro lado, pues el hermano, cuando la vio muy mal, le dijo, pues qué está pasando, y ya le platicó de qué se trataba. Entonces por la otra línea le hablaron a sus familiares, eso les dijeron, todo está muy bien, no está pasando nada, está todo bien aquí. Y ya fue cuando le colgaron, pero el mal rato ni quién se los quita, ¿verdad? Imagínate, te enganchas, te pones mal, le das la información, cómo se llama tu familiar, y ahí te traen. Entonces hay que estar muy pendiente, si son números extraños, pues ni los conteste, y si llega a contestar ya en cuanto le digan cosas extrañas, cuelgue. El otro día en pleno programa, ¿no? En pleno noticiero a mí aquí, y le recordé a su progenitora, la verdad. O sea, ahí me da tanto coraje esas cosas, que te estamos hablando de los malosos y del cártel de no sé qué y del no sé cuánto, de no sé cuánto. Pues no sé cómo operen ellos, pero la verdad, no siento que los malosos vayan a andar operando así, ¿eh? Esos son extorsionadores, aparte. Y ya se, o sea, por lo menos él fue a lo saqué. Y le dije, ¿sabes qué? Vas allá y vas acá y ahí te ves. No caiga en las extorsiones, no pase el mal rato. Cuando empiece a oír que cosas extrañas, no les dé información, nombres, direcciones, nada, por favor. Nada. Nosotros mismos vamos proporcionándole la información a esta gente, a los extorsionadores. No caigan extorsiones, por favor. Y luego van a decir, sí, que porque las utilidades y que porque publicaron los medios. Ay, por Dios, qué cerebro tan reducido. Las extorsiones existen en todas partes, en todo el mundo y de cualquier índole. Y aun a la gente tenga o no tenga dinero, escogen al azar. O sea, de 2,000 trabajadores en la mina, ¿usted cree que cuando hacemos una publicación general van a saber exactamente quién? Más bien los que recibieron el recurso, no publiquen que ya compramos carrito, que ya compramos ropita, que ya compramos casita. Ustedes cuídense a través de las redes sociales, y también hay que estar muy, cuando ocurran este tipo de llamadas, no, estar muy pendientes, no se enganche. En cuanto vea que es una cosa rara, cuélguele y no le dé información. Completa usted la palabra, la frase, ¿no? Estamos muy acostumbrados. Fui a la plaza, decimos, ¿no? ¿Cómo está? ¿Cómo el programa del Derbez, te acuerdas? La gárgola.
Así decía, le completaba las palabras a Irina. Así estamos nosotros, no, le decía. Ajá, así estamos nosotros. Entonces, hay que también, pues, cuidarnos emocionalmente, porque si no depositó nada esta persona, si bien es cierto, no depositó nada. Sí pasó el mal rato, le hicieron llorar, se alteró de los nervios, y bueno, una cosa que ya sabrá. Bueno, vamos con patrocinadores, Jair. Vamos a agradecerle rapidísimo a Panadería El Gran Danés, que venden todo tipo de pan dulce, como donas, pasticetas, cuernitos de cajeta, roles y una gran variedad para degustar en pan dulce. Cuentan con pan para hot dog, tortas y hamburguesas. Panadería El Gran Danés está ubicado en calle Chapultepec, entre Justo Sierra y Ramírez, en la colonia Campestre Oriente La Roca. Y está abierto de lunes a sábado de 6 de la mañana a las 9 de la noche y los domingos de 9 de la mañana a 8:30 de la noche. Panadería El Gran Danés, muchos tratan de igualarlos, pero ninguno se le acerca su delicioso y rico sabor. Y vamos con Pico Dulce, la tradición en Cananea. El Pico Dulce con muy buenos precios para que disfrutes con amigos, familiares o con quien te sientas más a gusto. Te esperan con sus medidas de higiene para que tu compra sea de lo más segura posible. Y están ubicados en Avenida Durango número 12 y está abierto de 8 de la mañana a las 11 de la noche. Y vamos con Taquería La Pasadito, mejor conocido como Las Marihuanas. Directo de Imuris a su mesa, que ofrecen la rica birria y cabeza. Y no dejes de probar su especialidad, las famosísimas marihuanas. Además de tacos y caldos, y lo mejor es que las tortillas de maíz son recién hechas y totalmente a mano. Simplemente delicioso, con más de 30 años de experiencia. En Taquería La Pasadita te atienden en un horario de 8 de la mañana a las 2 de la tarde de martes a domingo, y los encuentras en cualquiera de sus tres ubicaciones: en Avenida Sinaloa, a un costado de la hierbería, frente al Centro de Salud, en la Colonia Centro y en la calle 8. Bueno, pues muchísimas gracias a todos nuestros patrocinadores. Dice aquí Yasmín, esas llamadas de extorsión, el 99.9% de las llamadas salen de los reclusorios, porque los mismos reclusos buscan la manera de cómo sobrevivir dentro de ellos. Y sí, exactamente, así es. Así que no se enganche, por favor, no les dé información, no complete las frases, no les dé contraseñas, no les dé la ubicación de su casa, nada, por favor, corran la voz para que esto no ocurra. Mire, afortunadamente no cayó esta persona en hacer el depósito, pero el mal rato, ¿quién te lo quita, la verdad? Bueno, ya son las 12:57 y vámonos con más información. Hace 64 años inició como La Tapatía. Después, al cambiar de ubicación, adoptó el nombre de Nueva Lagunilla y desde 1958 ha ofrecido a sus clientes productos de calidad. María del Carmen Vázquez. Yo vengo en las mañanas y viene mi prima en las tardes. Estamos dos personas despachando. Mira, el negocio empezó desde que mis abuelitos se vinieron de Guadalajara. Antes lo habían puesto casi enseguida de la Casa de la Cultura, pero ahí se llamaba La Tapatía. Después se vinieron para acá, compraron el terreno, mi abuelita compró el terreno y empezaron. Y la tienda tiene 64 años, los cumplió este 18 de abril. Mi papá, mi tía Mary, mi tío Shaba, aquí despachando, sacando, metiendo mercancía, nuevos productos y mercancía de calidad, obviamente. Sí, ahorita estamos mi prima Cristina y yo aquí sacando adelante la tienda. Mira, los productos que ofrece son las botas, sombreros, cintos, botas, los sombreros, los cintos, como puedes ver. Aquí tenemos lo que son los sombreros para mujer, sombreros. Estás en 12 PM Noticias con Yasmín Islas. Ah, que se llama Pets Bakery. La tienda esa para postres de mascotas. Así en el Instagram y en el Facebook. Igual. Ok. Mira, sí, le voy a pedir ahí a mis mascotas unos hielitos de verduras. No, tortillas no. Frutillas. Tortillas no. Ando sorda, háblame más recio.
Bueno, antes de irnos, vámonos con esta información. Después del regreso de la mayoría de las actividades deportivas, el director del Instituto Municipal del Deporte, el profe Valencia, invita a niños y jóvenes a unirse a los cursos de verano. Muy buenas tardes, mi nombre es José Luis Valencia Magrego, soy licenciado en Agrofísica y soy el director del Instituto del Deporte. Mira, sí, pues ya de que, como dices tú, de que el semáforo se puso en verde, hemos ido reactivando paulatinamente todo lo que es el deporte, ¿no? Las ligas se han empezado a funcionar, ahorita ya tenemos la mayoría de las ligas reactivadas y pues, pues sin olvidar también de lo que vamos saliendo y todavía pues usamos nuestro cubrebocas, gel antibacterial. Y pues todo el protocolo que vivimos durante la pandemia, pues no nos hemos bajado la guardia todavía, ¿no? Aunque estamos en el semáforo verde, seguimos trabajando con el protocolo todavía de lo que es la pandemia, ¿no? Sí, de hecho, ya estamos en la planeación de lo que serían los cursos de verano, pues en lo que sería el deporte de el béisbol, el fútbol, el voleibol, el básquetbol. Pues la vuelta por la circunstancia que estamos viviendo aquí en el municipio, pues este año va a ser imposible reactivar lo que es la alberca municipal, ¿no? Por la cuestión de, pues ya ves que no hay agua en Cananea y entonces ahorita no nos lo permiten. Ahí si abríamos la alberca, pues sería cada semana estar tirando el agua y pues sería una lástima porque no hay. Pero sí, lo que es todos los demás deportes, sí estamos planeando lo que va a ser la curso de verano, ¿no? Pues igual para todos los deportistas de Cananea, ¿no? que como dices tú, ya empezamos la reactivación deportiva, pues no bajar la guardia y seguirnos cuidando y invitar a toda la comunidad a hacer deporte, ya que ya se nos permite hacer deporte, y invito a todos los padres de familia a que en este verano acudan a nuestro campamento de verano para que inscriban a sus hijos para que hagan deporte, porque pues después de 2 años de que están casi encerrados los muchachos, es muy importante otra vez reactivarlos a lo que es el deporte y llevarlos poco a poquito, porque pues, fueron dos años de que nos relajamos. Estás en 12 PM Noticias con Yasmín Islas. Pues ya, todos integrándonos a esta nueva realidad, ya las actividades del deporte, las fiestas, los bailes, ya todo de todo. Sí, hay que en la medida de lo posible seguirnos cuidando. Híjole, se dice fácil, ¿verdad? Pero todo lo que vivimos en estos 2 años y haber sobrevivido a esta pandemia, somos afortunados, la verdad, somos afortunados, y en ese sentido, pues agradecer la vida. En vez de estarse ahí quejando, yo creo que, híjole, mire, a veces yo peco de positiva, pero y la gente negativa es de, así no, háganse para allá, no se me acerquen, no se me acercan 3 segundos y ya estoy, me siento así, con una carga negativa horrible, ¿no? pero, mire, la verdad que es una oportunidad de vida, aquí seguimos. Hay quienes no lo hicieron, hay quienes se nos fueron, quienes se nos adelantaron. Y en ese sentido, alcanzar, si tiene sueños, si tiene metas, déjese de quejarse, déjese de... Luche por sus sueños, luche por lo que quiere. Es claro, sin lastimar a terceros, sin lastimarse usted mismo. Si ya tiene la vida, ¿para qué se lastima usted mismo también o misma, no? Bueno, pues ya me voy porque ahora sí tenemos ahí, quiero reportear rapidísimo. Les agradezco el favor de su atención. Ya está aquí Pablito, dice que viene al millón a las 2 de la tarde el mono y a las 8 el mago desde la capital del sol en este convenio de colaboración que tenemos con Radio Lobos, la radio online del mago allá desde Hermosillo para el mundo. Muchas gracias, se despide de ustedes Yasmín Islas. Sí, aquí en los controles Yair Valenzuela. Buenas tardes, buen provecho, con permiso. Agradecemos el favor de su atención durante este recorrido informativo en 12 PM Noticias. 12 PM Noticias. A través del 107.3 FM Oro Radio, una estación de Cananea Alternativa.
Soldadura Rodríguez, con más de 25 años de experiencia.